La Cruz Roja Delegación Querétaro entregó material de colecta a escuelas, dependencias y empresas. Ahora está gastando. Se trata de las alcancías que serán utilizadas para la colecta 2014, que iniciará el 20 de marzo y concluirá el 27 de abril, donde se pretende recolectar 16 millones de pesos. Serán los voluntarios los encargados de pedir el apoyo económico con alcancías a los ciudadanos, que como cada año apoyan a esta noble institución. Y esto es muy, muy motivador porque nos permite saber que cada moneda que la gente da, que la sociedad queretana nos involucra, nos ayuda con cada pesito, con cada moneda que va cayendo, pues alimenta nuestra esperanza de seguir trabajando. Nosotros en la institución tenemos toda la ilusión, la energía, el talento, el deseo, las ganas. Las alcancías cuentan con un folio, un tapón azul y cintillos que garantizan que el dinero donado llegue en su totalidad a la Cruz Roja. Este año sigue siendo ambiciosa, el año pasado tuvimos una meta de 15 millones y este año nuestra meta es de 16 millones, que esperamos y estoy seguro con este magnífico estado que es Querétaro, estoy seguro que lo vamos a lograr. Decirles que en forma de característica trae un tapón azul que viene enfoliada, que siempre trae los cintillos con la línea de colecta de Cruz Roja y que bueno, vamos a estar en todas las delegaciones y por eso también esperamos que nuestra meta sea mayor. El dinero recolectado será para poder comprar unidades y mejorar las instalaciones de esta noble institución. Noticieros Televisa, Daniel Gómez.